Se encontrarás. ¿Dónde está? Porque lo busco por todos lados. Ahí está, pe. ¿Dónde? Vea, vea. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Ricolás. Más bien, suerte con la rojita, pues. Ah, sí. Suerte a ti también con las mungas. Ahora no sé cómo la aguantas. Yo ya la tengo controlada, pues, no te preocupes. Ajá, muy chiquisita. Sí. Ya, hablamos, ¿eh? No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Agarra, pues, ayúdame. ¿Ah? Ayúdame. Ya, ya está bien. Oh, Ricolás. Solo subirás. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner en mi estado del Facebook. A ver. Busco dónde pasar la noche. ¿Alguien me puede alojar? A ver. Creo que lo del Facebook no es muy buena idea. ¡Manolo! Mm. ¿La caseta de Félix está vacía? No, no es muy grande, pero podemos entrar, ¿no? Buena idea. Vamos. Bueno, acá nos despedimos. Gracias por esta noche, mi chorapita fogoso. Ya tú sabes que estoy para servirte cuando quieras. Chao. Vaya con cuidado. Ok. Nos vemos pronto. ¿Cómo les va? Ay, no tenemos dónde pasar la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Ya vuelta? Es que Manolo se fue de su casa porque no podía seguir compartiendo el mismo techo con su ex, Teresita. Y decidió fugarse conmigo para vivir nuestro amor prohibido. Bueno, no fue exactamente así. Bueno, les felicito por su amor prohibido y todo eso, pero en mi caseta no se pueden quedar. Y si me permiten, me voy a descansar, que mi patito juego me ha dejado cansadísimo, exhausto. Cuídense mucho. Suerte. Patito feo. A tremendo mujerón le llama patito feo. Hola, Manolo. Estoy aquí. Más respeto, ¿no? Muchas gracias, Sergio. La pasé muy bien. Y esto es solo el principio, Rosario. Salir más seguido a esta hora.
Que no podíamos conciliar el sueño con la curiosidad de saber acerca de tu cita con Sergio. Cuéntanos, hijita, ¿ya se lograron? Papá, por favor, ¿quieren dejar de meterse en mi vida? Ya, Charo, pero cuéntanos, ¿ah? ¿Qué pasó en esta noche? Teresa. Dinos, ¿el Coquito todavía tiene esperanzas? ¿O ya te decidiste ya, por ser? Ya, yo no tengo por qué darles explicaciones. No quiero hablar más del tema, punto final, ¿ya? Tema cerrado. Ay, por Dios. ¿Alguien sabe qué le pasa al Coqui? Sí, está recontrasado. Nos botó del cuarto solo porque estábamos roncando. Nosotros pensamos que ya estaba acostumbrado. Y ya nos quitó el sueño, pues. Se enteró que la Charo salió con el Sergio y se puso así. ¿Saliste con el Sergio? ¡Ah, la pitri, mitri! Ya pues, Charo, decídete, no juegues con el Coqui. Yo no estoy jugando con nadie, Pepe, y tengo derecho a salir con quien yo quiera. Ay, ya, Charo, pero cuenta, aunque sea se dieron un piquito. ¿Ah? Solo nos preocupamos por ti. ¡Charo! Somos tu familia, estamos unidos, queremos saber. ¡Basta! ¡Dejen dormir! Todo el mundo se preocupa por tonterías y nadie se preocupa por mi hijo, que fue traicionado por Teresa. ¿Cómo permitieron que esa deshonra quede impune? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Mi hijo anda solo, buscando dónde quedarse. Y nadie se ha dado cuenta que él ya no está aquí. Peter, yo no hice nada. Peter, recuerda que habíamos quedado en que, bueno, si él no se iba a quedar aquí, bueno, tal vez se iba a ir a buscarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No voy a dejar que nada ni nadie arruine este maravilloso momento. Qué románticos el joven Nicolás y la señorita Diana, ¿no? Sí. Se fugaron juntos, así como nosotros. Oye, pero nosotros seguimos acá. ¿A dónde vamos a ir? No tengo ni idea. Bueno, pero ya me estoy acostumbrando a esta banca. Ay, pero no nos podemos quedar acá. ¿Qué clase de fuga es esa? Sin alejarnos ni una cuadra. En cambio, el joven Nicolás y la señorita Ariana se fueron decididos y... ¡Nelly Francesca! ¿Dónde? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién le va a dar su desayuno? Yo me fui porque estaba el joven Nicolás, pero ahora que el joven Nicolás se fue, yo no puedo dejar sola a Nelly Francesca. Ay, lo siento, Manolo, pero... Monserrat. No me puedo fugar contigo. No te preocupes. ¡Manolo! No te preocupes. No voy a permitir que duerma solo en la intemperie. ¡Monserrat está regresando! ¡Es hoy! ¡Y ya sa, 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 sa! ¡Qué vamos a ir hoy! Ah, ¡qué vamos a ir hoy! Sí, giro, volví. Sí, no. No podía irme. Me di cuenta que hay alguien en esta casa que me importa demasiado y que no podía dejar. ¿Monserrat-san hablando en serio? Muy en serio. Casi cometo una locura, pero... hay alguien en esta casa que me necesita y que no podría ser feliz sin mí. Monserrat-san teniendo toda la razón. Y yo quiero... tanto a esa persona. Y ella a mí. Soso. ¿Qué sería de mí sin Nelly Francesca? ¿Nelly Francesca? Claro, ¿quién más? El joven Nicolás se acaba de fugar con la señorita Ariana. ¿Y quién va a cuidar a Nelly Francesca? Además, no, y la extrañaría demasiado. No puedo dejarla. Soca. Teniendo razón. Bueno, igual, Hiro... muy contento de que Monserrat-san regresando a casa. Y cuéntame, ¿cómo está la señora Francesca? Ay, pobrecita, debe estar desesperada, llamando a la policía, buscándome por todos lados. ¿Por qué no le dices que ya volví para que no se preocupe? Francesca-san no dándose cuenta de fuga. ¿No? No, solo Hiro, angustiándose. Ay, ya.
Ya, tranquilo, ya, Giro, ya volví, ya, tranquilo, tranquilo. Y me extrañó usted. Mochirón. Mucho, mucho. Para Giro no siendo nada igual sin Monserrato-san. Ay, qué lindo. Entonces, ¿me podrías hacer un favorcito? Por supuesto. Giro haciendo el favor que queriendo Monserrato-san. Contar de no dejando casa. Ay. ¿Puedes dejar que Manolo duerma en tu cuarto esta noche?